Yo realmente soy muy respetuoso de las decisiones en torno a lo que es la democracia del Estado y del Congreso, porque además en otrora época fui parte del Congreso. Lo que hay aquí realmente sorprende. Yo presento mi renuncia hace un mes y esperaba que el Congreso el día de hoy hiciera cualquier tipo de manifestación como corresponde según la norma. El presidente del Congreso dijo claramente que el silencio administrativo positivo operaría si el Congreso no tomaba una decisión y que operaría a partir del día de mañana. Es algo que estoy considerando precisamente para tomar una decisión y acogerme a lo que dice el presidente del Congreso cuando alguno de los congresistas le preguntó por qué después de un mes no ha sido valorada la renuncia de Ovidio Claros. Cuando las personas dentro de la administración tienen un periodo de tiempo para hacer un pronunciamiento y no lo hacen, se asume que hay un silencio por parte de la administración y que la respuesta es positiva dentro de la petición que ha hecho el individuo al Estado para que se tome la decisión. Si tomamos lo que dijo el presidente del Congreso y miramos lo que dice la norma, el silencio administrativo positivo operaría después de los 30 días que se cumplen el día viernes.